Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Un médico forense egipcio, que ha inspeccionado los cuerpos del avión A321 ruso siniestrado en la península del Sinaí, afirma que los indicios señalan que se produjo una explosión en la aeronave, antes de estrellarse contra el suelo. Anteriormente se informó de que un satélite infrarrojo estadounidense detectó una explosión térmica sobre el Sinaí en el momento en que se cayó el avión ruso, lo que hace que todos los indicios apunten a que el avión cayó por la explosión de una bomba oculta en la aeronave, en lo que sería, pues, un atentado terrorista. Expertos que trabajan en el lugar de la caída del avión ruso Airbus A321 en el Sinaí, han hallado elementos que no pertenecen a su estructura, que han sido recogidos para ser analizados. Al publicar esta noticia, aún no se ha reportado la naturaleza de estos fragmentos ni se dispone de confirmación oficial para dicha información. La Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos ha mostrado su preocupación ante el desarrollo de los nuevos misiles chinos supersónicos de lanzamiento vertical y J-18, que se han convertido en una amenaza para los buques estadounidenses. Los nuevos misiles han sido desplegados en varios buques y submarinos chinos, y tienen un alcance de ataque de casi 300 millas náuticas, 15 veces más que los antiguos misiles. Al mismo tiempo es muy probable que el J-18 sea capaz de evitar los radares, volando a pocos metros sobre la superficie oceánica. La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, ha alertado este martes de la posibilidad de conflictos militares en Europa, si los países miembros de la Unión Europea siguen cerrando sus fronteras como medida frente a la crisis de refugiados que vive el continente. Merkel ha rechazado la posibilidad de cerrar la frontera con Austria, y ha defendido su plan de crear zonas de tránsito para registrar a los refugiados y decidir su acogida o expulsión. Los expertos en inmigración creen que el anuncio de un cierre de fronteras aumentaría la tensión en los Balcanes. Un submarino de ataque chino acechó al portaaviones USS Ronald Reagan cerca de Japón, a finales de octubre, en el encuentro más cercano entre un portaaviones y un submarino chino desde el año 2006, de acuerdo con funcionarios de defensa estadounidenses. Días después, en el mismo mar de Japón, el mismo portaaviones fue blanco de un sobrevuelo cercano realizado por dos bombarderos rusos Tupolev 142, que volaban a una milla de la nave, a una altitud de 500 pies. Dale Lepard, expresidente del Comité de Análisis de Accidentes de la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, IFALPA, ha declarado que el comportamiento del Airbus ruso estrellado en el Sinaí, sugiere que el avión podría haber sido secuestrado o controlado por alguien que no fuera el piloto. No obstante, el experto, que ha investigado accidentes durante más de 45 años, se muestra de acuerdo con la teoría, cada vez más sólida, de que una bomba podría haber sido puesta en el avión. Una importante cadena de cines de Estados Unidos ha prohibido que los espectadores lleven sables láser de juguete a las proyecciones de la nueva película de Star Wars, argumentando que se asemejan a armas. Cinemark, la tercera cadena más grande de los Estados Unidos, también ha prohibido a los aficionados llevar al cine pistolas láser, así como pinturas para la cara, caretas o cascos, por presuntos motivos de seguridad. La ridícula medida ha levantado sorpresa e indignación entre los aficionados, poniendo de relieve el nivel de paranoia que se vive en Estados Unidos.